Una de las cosas bellas al meditar en la Sagrada Escritura es preguntarnos por qué caminos llevó Dios a su pueblo para enseñarle cosas tan sorprendentes. Por ejemplo, aquello de la creación, crear a partir de la nada. A partir de la nada significa sin que otro Dios le ayude. A partir de la nada significa que Él no es simplemente el demiurgo que modela o que transforma, sino que es el origen absoluto de todo cuanto existe. Es un concepto que incluso para expresarlo con la debida precisión parece requerir bastante filosofía. Y nosotros sabemos que este concepto llegó a la conciencia de los israelitas en una época en la que parece que no había demasiado tiempo para filósofos, porque estamos hablando de la época del destierro, estamos hablando del tiempo en Babilonia, donde muy probablemente los israelitas fueron utilizados como mano de obra prácticamente gratuita. Eran esclavos sin sueldo, eran máquinas, no había demasiado tiempo para la filosofía. Entonces, ¿cómo llegaron ellos a estas afirmaciones tan profundas que luego hicieron las delicias de grandes pensadores, como puede ser, por ejemplo, un Santo Tomás de Aquino? Esas reflexiones que hace Santo Tomás sobre Dios como el sumum esse, el ser sumo, o como aquel, el único ser que es su misma existencia. La esencia y la existencia de Dios son idénticas. No hay diferencia entre ser y existir en Dios. Y para tratar de explicar eso, para tratar de aventurar siquiera una explicación en eso, ¿cuánta filosofía necesitamos? Entonces decimos, ¿cómo llegaron los israelitas a estos conceptos tan supremamente elevados? La respuesta es que ellos no llegaron por el camino de la especulación. Fue más bien la dureza de su propia historia, la dureza de una realidad que parecía mirarles a los ojos con burla. Fue la dureza de ese retorno a Jerusalén y de hecho la dureza del tiempo en Babilonia. Fue esa dureza la que cambió todo. ¿Por qué? Porque ellos se enfrentaron a su propio límite y se enfrentaron al límite de las naciones más poderosas de la época. Ellos conocieron el poder de los asirios, el poder de los caldeos, el poder de los persas, el poder de los egipcios. Conocieron el poder de las más grandes naciones del mundo antiguo, con la excepción quizás de lo que estaba sucediendo en la India o en China. Pero bien, ellos conocieron todo eso, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó con todo eso? Pues que vieron los límites, vieron cómo la civilización, utilizamos una palabra moderna, cómo la civilización pagana lleva a la más torpe idolatría. Es decir, los que son tan altos en la escala del mundo, son tan bajos, son tan depravados en sus costumbres, son tan injustos, son tan asquerosos en sus relaciones interpersonales. Y ellos, que supuestamente son el pueblo elegido, están llenos de pecado, llenos de ignorancia, llenos de ingratitud. Entonces puede decirse que el pueblo de Israel palpó el límite, tocó con su mano el límite de lo posible. Y es ahí donde entran las palabras de Isaías, las que hemos oído en la primera lectura de hoy. Es ahí donde Dios se muestra como el Dios que está más allá de lo posible, por la sencilla razón de que Dios es el que hace ser. Dios es el que crea la realidad, no necesita apoyarse siempre en una realidad anterior, sino que es capaz de crear una realidad nueva. Y ahí surge el verbo crear, y así descubren que Dios es creador, porque Dios no tiene que sustentarse en una realidad anterior, sino que es capaz de sacar agua de la peña reseca, un modo poético bellísimo de decir, no requiere de nada que le ayude, ni de nada que le preceda. Que ese descubrimiento sea también nuestro.
Bonito saber un poquito de filosofía, de teología, hace bien. Pero mucho más importante saber que este es el Dios que vence barreras. Este es el Dios que de la nada y más allá de lo imposible logra su victoria. Eso es el Adviento.